Estoy junto a Osvaldo Peñalosa, odontólogo, que nos acompaña hoy día en el programa para hablar de dientes supernumerarios. Bienvenido al programa, Osvaldo. Gracias por la invitación. Dientes extras. Nosotros tenemos una cantidad de dientes y se nos agregan más en el desarrollo. Muchas personas piensan, bueno, esto quizás es de muy niñito o quizás cuando son preescolares ya me puedo dar cuenta de esto. Sin concluir un poco desde el problema, ¿cuándo empieza a presentar este exceso de dientes, por alguna manera? Generalmente cuando las personas tienen dientes de más, ¿ya? Son dientes que no son funcionales, ¿ya? Y la mayoría de las veces no logran erupcionar. Entonces son dientes que quedan atrapados dentro del hueso. Lo más frecuente es que sean en la dentición permanente, a pesar que también hay casos en la dentición de leche, ¿ya? Entonces generalmente no se detecta hasta la época en que los papás lo llevan al tratamiento de frenillo, colocarse los brackets. Generalmente, claro, generalmente ahí los detectan porque tampoco aparecen en las radiografías pequeñas, que son las que se toman a más temprana edad para detectar las caries. Como el diente está metido dentro del hueso, no aparece en la película. Claro, exacto. Entonces recién aparece en esta radiografía que se llama panorámica, que aparece todo el panorama de los dientes y uno dice, oye, tiene dientes de más. Y a veces también los papás lo llevan porque no le ha salido un diente que debía haber salido y ven que la razón es porque tienen un diente metido. Mira, ahí tenemos una radiografía, yo creo que ahí se lo podemos mantener un ratito para que Osvaldo nos explique. Claro, generalmente son dientes, nosotros tenemos 32 dientes, incluyendo los terceros molares. Uh-huh. Y en este caso son dientes que exceden obviamente a estos 32. La mayoría de las veces no tienen una forma normal, y como te decía antes, no es funcional. No es que uno diga, oye, qué bueno tener dientes de más y los puedo cambiar. Claro. No, son dientes que generalmente no erupcionan y que impiden normalmente la erupción de los dientes que sí son funcionales. Y son los que vemos más abajo, ¿no es cierto? Exactamente, y en este caso los que se ven más arriba. Es más frecuente en el maxilar superior, es poco frecuente en la mandíbula. Correcto. No se sabe por qué razón, pero lo más frecuente es que sean en la parte superior y sobre todo en la parte anterior. Correcto. Está muy asociado al cuando lo... Esta imagen es increíble porque sí. el maxilar superior vemos, por ejemplo, varios que están asomándose, que están escondidos. Acá, mira, abajo vemos varios escondidos. Sí. Esos tú los puedes detectar entonces, como tú señalabas, Osvaldo, a través de una radiografía panorámica. Y por eso se detecta con más frecuencia en los adolescentes que están justamente en tratamiento. Sí, porque generalmente es asintomático. No hay aumentos de volumen, no hay un dolor asociado, no hay ninguna sensación que uno pudiese sospechar de decir que hay un diente, excepto ya cuando a veces el diente, como en ese caso, ya erupciona, claro, ahí está. Y el diente normal, como ahí se ve, está por atrás. Claro. Entonces, eso obviamente que produce un problema, pero muchas veces no erupciona. Uh-huh. Y no erupciona tampoco el permanente. Entonces ahí es donde los papás dicen, uy, tiene un problema. Algo está pasando. Están peleando los dos dientes para ver quién sale primero. En este caso, por ejemplo, mantengamos esa imagen, en este caso donde indica la flecha. El diente, que sería como el definitivo, el que está indicado por la flecha y el extra, el que está atrás, al revés. ¿Cómo sería? El que está atrás es el diente permanente. El de atrás es el diente permanente. Exactamente. Y el que está invitado. Mirado a piedra sería el de adelante. Claro, y por eso es que tiene una forma extraña, porque la mayoría de las veces no tiene forma de diente. Perfecto. ¿Ya? Es un diente que no tiene una forma normal. Entonces, por eso es que tampoco son dientes que sean funcionales. Y en ese caso, me gustaría volver al anterior. Y en ese caso, el que veíamos con la flechita, el odontólogo retira la pieza que está adelante. El que tiene la flecha. El que tiene la flecha lo retira. ¿Y cómo? A través de ortodoncia. Ortodoncia se puede. Es increíble ese movimiento. Sí. De llevarlo hacia adelante, ese diente. Sí, sí. Entonces, justamente, como esto no produce síntomas, es difícil poder prevenir. En realidad, no es imposible. Pero lo importante es poder diagnosticarlo a tiempo. Correcto. Porque, evidentemente, que mientras más temprano se pueden hacer tratamientos que sean más simples, porque en realidad el tratamiento general de los supernumerarios es la extracción. Claro. Ya no tiene otra posibilidad. No. Veamos la siguiente. Mira, hay otra imagen también que grafica esto. Este es un caso más complejo, Osvaldo. Claro. Ahí está. Sí, po. Tiene dos filas completas. Sí. Los dientes normales son los que tienen forma normal. Ya. Y los otros que tienen como una forma media extraña son los dientes supernumerarios. Pero estaríamos hablando, por ejemplo, la gente dice las paletas, adelante. Todo lo que está. Los dos adelante están bien. Sí. Y los que están atrás.
Ahí está, están mezclados, ¿no? Ahí están mezclados, porque mezclado. En algunas partes tiene en la segunda fila, por decirlo así. Sí, en la segunda fila. También tiene dientes normales, tiene unos, claro. los laterales normales. Exacto. Y tiene unos supernumerarios que están por detrás de las paletas más grandes, pero correcto. Que impidieron que las paletas más chiquititas, los laterales, se colocaran en posición. Entonces, obviamente que ya a esa altura es un poco tardío, pero el tratamiento igual se puede hacer a través de ortodoncia. La estructura del diente, tú dices, bien alterada, de forma alterada. Pero la estructura hacia el hueso, la raíz, su inervación, todo lo que... Eso tiene la misma, tiene una estructura de tiene diente... Tiene una estructura de diente, sí, porque el origen es el mismo. El mismo, se supone que en algún minuto en la formación del diente hubo un problema y se originó esta como una fotocopia, pero mal de hecha. De mala calidad. De mala calidad, claro. ¿Sí? Como la que uno saca ahí en la esquina. Claro, venía de mala calidad. Y entonces, claro, sale el diente en su estructura y a veces salen rotados, salen al revés. La ubicación más frecuente es en el maxilar superior, claro. En la parte media, y a veces el diente está al revés, po, está al revés, o sea, está con la corona hacia arriba y con la raíz hacia abajo. Entonces... Oye, el trabajo de ortodoncia, me saco el sombrero, increíble el trabajo de ortodoncista ahí, porque imagínate, primera fila normal, segunda fila normal, primera fila malo, segunda fila malo, entre sacar todo eso y llevar todo un orden es un trabajo... Sí, sí, y lo complicado en algunos casos, en muchos casos, que cuando las piezas supernumerarias están incluidas, no como aquí, que en el fondo las ve, y el hecho de que esté incluido significa que hay un procedimiento quirúrgico un poco más complejo para poder retirarlo sin dañar a los dientes que están ahí metidos entre medio. Porque ese es el tema, claro, porque aquí los vemos asomados, pero por sí, ejemplo, si una radiografía, tú ves dientes que están, que no han erupcionado, claro, que han salido como ahí, esa. Por ejemplo, ahí se fija que en la parte central hay un diente que está cruzado y con la corona hacia arriba. Ahí, ah, perfecto, claro, al centro. Entonces, retirar eso... Sin dañar lo que existe, que está bien. Es más complejo. Es un trabajo quirúrgico bien, bien sí, agudo. Sí. Este trabajo, obviamente, de el odontólogo que lo ve, sigue siendo el ortodoncista, el que retira la pieza, el que trabaja. No, generalmente con este es un equipo. ¿Quién está en ese equipo? Que es bueno que. En estos casos, generalmente hay un cirujano, ya. Un cirujano bucal. En algunos casos más complejos, hasta un cirujano maxilofacial. ¿Ya? Y van de la mano de la ortodoncia, porque muchas veces se trabaja la ortodoncia primero, la cirugía y la ortodoncia después. O sea, correcto. Se trabaja en conjunto para poder permitir que para poder traccionar los dientes en el periodo también en que se realizan las tracciones, que el hueso tiene una cierta mayor maleabilidad para poder alinearlo. Para una persona que tiene este problema, sobre todo con la primera imagen que vimos donde estaba la flechita, que eran dos dientes, ¿no es cierto? Uno estaba más posterior, otro estaba más anterior, y que hoy día a lo mejor, como ese por ejemplo, y que ha vivido mucho tiempo, años, y se dejó estar, qué sé yo, quedó así. Y sabemos... que el paciente odontológico es un paciente que se gesta. O sea, sí, eso es, sí. Creo que así hoy día en Chile y en varias partes. ¿Qué consecuencias podría traer desde el punto de vista higiene, desde el punto de vista de aparición de caries? ¿Tiene alguna complicación eso? ¿Que un paciente esté así? Claro, ahí, evidentemente aquí tiene una complicación funcional en términos de lo que es masticación. Correcto. En términos de lo que es la mordida, que no va a cerrar. En términos de lo que es la fonética también, que está alterada, porque los dientes, sobre todo los dientes anteros superiores, participan en varios fonemas. Correcto. Y aparte, el hecho de mantenerlo muchas veces hace que ese diente supernumerario dañe los dientes vecinos, que produzca risálisis, que produzca... ¿Qué es risálisis? Risálisis, que se come la raíz, para decirlo en español. Ya. Se come la raíz. La raíz del diente al lado se la reabsorbe. Correcto. Entonces, por eso es que es importante el diagnóstico precoz, y la verdad es que la única forma es a través de examen radiológico. Radiológico. Sí. Oye, interesante tema, Osvaldo, dientes. Afortunadamente es poco prevalente. Poco prevalente, sí, claro. Es poco prevalente. Pero existe solución, y estar atentos los papás, sí. Entonces, las mamás que están llamando a la edad, a su hijo generalmente 10, 12 años, si ven que hay algún diente que no erupciona, que debió haber salido, generalmente a los 12 años los niños tienen que tener su dentadura definitiva completa. Si no, es mejor llevarlo al dentista para que haga la refa panorámica. Sí. Perfecto. Osvaldo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el programa. Gracias por la invitación. Tremendos datos, nos dejaste muy claro este tema, y por supuesto aprovechamos de contarles que Osvaldo está en clínica Dermaline, ahí www.dermaline.cl. Una clínica ahí, mira, ahí aparece la foto, ahí está, ahí. Aparece la foto de Doc. Con menos caña. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, dermaline.cl. Gracias. Hacemos la pausa y estamos en un ratito junto a ustedes.